Está bien. Letra B, mesa de economía, por favor, formule la pregunta a Vázquez. Hola, soy Saraí Miranda del Colegio de México y actualmente curso el doctorado en estudios de población. La pregunta B es la siguiente. Una coincidencia entre las propuestas de casi todos los candidatos es un importante aumento en el gasto público. Dada la baja recaudación fiscal, ¿estarías dispuesta a incrementar los ingresos mediante un ISR más progresivo como en otros países de América Latina? ¿Por qué sí o por qué no y cómo? Muchas gracias. No sé si... Sí, necesitamos ver, ahí está el cronómetro, tienes hasta 2 minutos para dar respuesta. Sí, y mi argumento es el siguiente. Necesitamos urgentemente una reforma hacendaria integral que tienda progresivamente a un solo impuesto sobre la renta. Esto va a promover no solamente la creación de mejores empleos, sino también mejor pagados y una mayor productividad para la vida del país, que sigue siendo un reto muy importante. Esto permitirá también empezar a reactivar de manera más clara la economía. Hoy tenemos estabilidad económica y debemos preservarla. No estamos hablando, como en el pasado, de devaluaciones, de altísimas tasas de interés, de pérdida de créditos, de ahorros. Estamos hablando de estabilidad. La economía creció el primer trimestre del año en 4.6%, y se advierte que pueda crecer al finalizar este año, incluso por arriba de Brasil o de Corea del Sur. Pero ya no podemos seguir con estos parches de miscelánea fiscal cada fin de año en el Congreso. Reitero, mi respuesta es sí, porque si progresivamente tendemos a un impuesto sobre la renta, vamos a tener incentivos para la generación de empleo y también para reducir la brecha con la informalidad. Y como sucede en las reformas hacendarias modernas, que quienes consumen más paguen más, salvaguardando una canasta básica, por supuesto, para la población más pobre del país. Otra manera de lograr la reactivación de la economía es apoyando el mercado interno. Tenemos talento, tenemos capacidad, el turismo, la vivienda, la infraestructura se convierten en temas centrales para la productividad y el crecimiento. Y de manera muy importante, apoyar a la pequeña y mediana empresa abriendo los créditos, triplicando los fondos de garantía, también de la banca de desarrollo, y crédito a la palabra, particularmente para las mujeres, que son muy buenas pagadoras. Gracias. La réplica de 45 segundos, Saraí, por favor. Sí, solo una precisión, candidata. En México, el 0.38 del PIB es recaudado vía ISR. Esto es 10 veces menor que en Brasil y 15 veces más que en Chile. Le preguntaría cómo sería esta reforma tributaria si cuando ya tenemos estos impuestos es difícil recaudarlo. Cuando usted habla de estabilidad económica, también le precisaría que vivimos en un país con 52 millones de pobres y en este sexenio 7 millones de nuevos pobres. 11 millones son pobres extremos. En ese sentido, pues nos gustaría que nos dijera una propuesta. Y para, sobre todo también para las exenciones y privilegios fiscales que detentan las empresas y los grandes ricos. Gracias, Saraí. Réplica de 30 segundos, por favor. Voy a intentar en mi réplica estas dos respuestas. La primera, se tiene que eliminar cualquier privilegio y prebenda, no solamente en el sistema fiscal y recaudatorio, sino en cualquier aspecto de la vida del país. En segundo lugar, tenemos que revisar a fondo la ley de coordinación fiscal. Digo, empezamos, por favor. Sí, sí lo tengo. Primero hay que cumplir de manera cabal esta ley de cambio climático que recientemente aprobó el Congreso y que tiene propósitos muy importantes en reducción de emisión de gases de dióxido de carbono. Y de manera muy concreta también te digo en segundo lugar lo siguiente. Tenemos que revisar los subsidios a los combustibles fósiles e ir transitando a apoyar de manera mucho más decidida las energías renovables. En México tenemos la gran ventaja de poder producir energía solar, energía eólica, entre algunas otras alternativas. Esto significa abrir a productores distintos
con reglas muy claras, con cuotas muy bien establecidas, esta producción también de energía alternativa. Y diría que habría que revisar los subsidios por lo menos bajo tres parámetros diferentes: por su utilidad social, porque realmente vayan a impulsar un proyecto productivo y de manera fundamental para que no dañen el medio ambiente. Ya tenemos algunas experiencias, por ejemplo, en Oaxaca, de producción de energía eólica, pero México tiene una potencialidad todavía que no hemos desarrollado suficiente. Quiero aprovechar también esta pregunta de energías renovables para hablar del agua, porque el agua tiene mucho que ver no solamente con la posibilidad de estas energías, sino con una necesidad urgente para millones de mexicanos. Mientras, como dicen los tabasqueños, en Tabasco se van al agua y el agua, lejos de ser una ventaja competitiva, se les ha convertido en un gran desafío. Tenemos grandes regiones con sequías frente al cambio climático. Necesitamos medidas de adaptación, necesitamos medidas de mitigación, pero creo que el manejo de los subsidios es fundamental para impulsar las energías renovables en el país con las cuales coincido. Gracias, Josefina. La réplica, por favor, de 45 segundos. ¿Nos escuchas? Sí, bueno, mencionas acerca de la ley de cambio climático. Mi pregunta es cómo. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos muy bien. Sí. Por otro lado, también hablas acerca del agua y su necesidad. ¿Qué es lo que tú piensas hacer en este caso para poder hacer que también todas las comunidades? Ahora, acerca de los subsidios, ¿cómo vas a trabajar esta parte de los subsidios? ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Qué proyectos le piensas dar a las empresas o cuáles se puede desarrollar el gobierno? Por favor. 30 segundos, por favor. Intentaré muy rápidamente. Primero, tenemos subsidios que son regresivos en el país, que benefician a quienes tienen más poder económico, y esta es una revisión urgente para reorientar estos subsidios justamente a las energías renovables. En segundo lugar, la ley de cambio climático tiene que ser un mandato que tiene que traducirse en políticas públicas y en un nuevo diseño institucional. Yo estoy convencida que la Comisión Nacional del Agua cumple un papel importante, pero requerimos nuevos diseños institucionales frente a lo que hoy... En principio, sí. Finalmente, es una resolución que corresponde fundamentalmente al Congreso. Yo conozco las comunidades indígenas de muchas regiones del país, particularmente también las de Chiapas, y viví incluso buen tiempo de mi gestión como Secretaria de Desarrollo Social en aquella región. Hoy tenemos la aprobación reciente de una ley de derechos humanos en el año 2011, que es la mayor expansión de derechos humanos que tenemos en todo el país o en toda la historia. Incluso reconoce tratados internacionales que no se estaban reconociendo anteriormente a la aprobación de esta ley de orden constitucional. Y hoy tenemos que traducirla en el diseño de políticas públicas que, por supuesto, implican a toda la sociedad, incluyendo en primerísimo lugar a las comunidades indígenas. Me parece que habría que poner a consideración, insisto, del Poder Legislativo esta propuesta y seguir trabajando en la aplicación íntegra y en el mandato de esta reforma de derechos humanos. Como bien sabemos, no son una concesión a los ciudadanos. Los derechos humanos son innatos a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los adultos mayores. Y por lo tanto, creo que junto con esta propuesta que se me hace, podemos tener incluso una mayor audacia y debemos de tener una mayor integralidad. Nada de lo que hacemos o debiésemos hacer desde la política pública en materia económica, en seguridad ciudadana, en superación de la pobreza, tiene por qué estar desvinculado del ejercicio pleno y de la garantía absoluta e íntegra de los derechos humanos de la población, particularmente, insisto y coincido, de las poblaciones más vulnerables. Réplica de 45 segundos, por favor. Sí, gracias. Sí, nosotros consideramos muy importante la participación de la candidata en el sentido de que evidentemente los derechos humanos pues son parte de todos los seres humanos, no inherentes, sino que los pueblos tienen que luchar para defenderlos, que es lo que estamos haciendo aquí. Y en ese sentido, nos preocupa a nosotros mucho el hecho de que después de la votación en contra en el 96
de la integración de los acuerdos de San Andrés, el gobierno panista de Fox lo que hizo fue implementar una reforma grosera al artículo 2 en vez de implementar los acuerdos de San Andrés. Entonces, ¿cómo garantizaría que sí se incluyeran los acuerdos de San Andrés como tal en la Constitución? Gracias. ¿Y para cuándo lo haría? Gracias por la réplica. Josefina, por favor, contrarréplica, 30 segundos. Bueno, insisto, me parece que hay un poder soberano también, que es el Congreso. Una iniciativa del Ejecutivo se podría poner a consideración, que se debata con responsabilidad, pero sobre todo bajo el mandato de esta reforma constitucional de derechos humanos, que por cierto, en el año 2000 o en el año 2010, México no tenía. Hoy la tenemos a partir del año 2011 y tiene que ejercerse en todo el diseño de la política pública y no puede ser la excepción, en primer lugar, gracias, las comunidades, Josefina, indígenas. Siempre he creído que los monopolios no solamente restringen la libertad de los ciudadanos, también aumentan las tarifas e imposibilitan la participación de otros actores. Es tiempo de acabar con los monopolios que han dañado la vida del país en cualquier agenda que estemos enfrentando. En el caso de la democratización de los medios, coincido con lo que ustedes han manifestado, el derecho constitucional a Internet. Pero esto solamente será posible si logramos impulsar, como lo he dicho desde el primer debate, una red nacional de telecomunicaciones donde puedan entrar actores minoristas, apoyar a la pequeña y a la mediana empresa, donde puedan bajar las tarifas de manera fundamental y tengamos en México, como en otros países, acceso gratuito a Internet y también acceso a una banda ancha que sin duda nos pone en una agenda que cierra las brechas de desigualdad y que también permite el acceso de millones de mexicanos a la tecnología, que sin duda alguna es parte de esta democratización de los medios. Bueno, me gustaría sobre todo conocer la opinión del candidato López Obrador. Lo he escuchado en reiteradas ocasiones cuestionar a las televisoras y yo desde el primer debate sostuve que daba la bienvenida, que bueno, que hoy ya se da una tercera cadena, pero si fuese una cuarta, quinta, dependiendo de la tecnología y la demanda de los ciudadanos. Sin embargo, no he escuchado de parte de usted, candidato, una propuesta real sobre el tema de la telefonía, de esta red nacional de telecomunicaciones, y me gustaría mucho escuchar cuál es su punto de vista concreto al respecto. Mire, yo, perdón, Andrés Manuel, con la mano, bien, adelante, por alusiones, venga, adelante. Bueno, yo no tengo compromisos con ningún grupo de interés creado, soy libre. Yo voy a representar a todos los mexicanos y mi amo va a ser el pueblo de México. Y creo que se tienen que terminar los monopolios por parejo y que tiene que haber competencia. Siempre lo he dicho, si Slim o cualquier ciudadano quiere participar en lo relacionado con la televisión, que lo pueda hacer. Isi Azcárraga, Salinas Pliego, cualquier ciudadano quiere participar en lo correspondiente a la telefonía, que también lo pueda hacer, que no existan monopolios. Yo fui el primero que dije que era una mentira ese mensaje de que todo México era territorio Telcel. Fui el primero, porque visité todos los municipios de Oaxaca, los 570 municipios de Oaxaca, y me plantearon de que no tenían comunicación, tienen sus familiares trabajando en Estados Unidos, no tienen cómo comunicarse allá en la sierra. De Oaxaca, de todo el territorio de Oaxaca, y así está todo el país, solo el 3% del territorio tiene comunicación por tiempo, Andrés Manuel. Celular. Muchísimas gracias. No, me da gusto escuchar de manera mucho más clara la opinión del candidato del PRD, porque a mí en lo personal y creo que a muchísimos nos cuesta un enorme trabajo comprenderlo. Primero habla de que va a haber fraude antes de la elección y después reconoce que sí respeta las instituciones. Cuestiona fuertemente al PRI y fue presidente del PRI en Tabasco. Denunció el fraude electoral en 1988 y hoy tiene a Bartlett como su candidato al Senado de la República
y todavía están los testimonios cuando acusaba a Alfonso Romo de haberse favorecido por el Fobaproa y hoy está también como su financiador en el equipo de campaña. Por eso era muy importante para mí que quedara muy clara su posición para saber con cuál de todos los candidatos del PRD estamos hablando esta noche, si con el que se declara amoroso o con aquel que desconoce las instituciones, los derechos de las minorías y también la voluntad de los ciudadanos. Josefina Vázquez Mota. Hoy quiero también proponer a ustedes jóvenes que podamos considerar un nuevo diseño institucional. Tenemos una Secretaría de Comunicaciones y Transportes y considero que dado este nuevo mundo desafiante, que todo está por venir en materia de redes sociales, todo este mundo digital, bien valdría la pena poder separar todo aquello que son infraestructura, carreteras, presas, aeropuertos, puertos, de todo lo que significa el mundo digital que necesita una regulación radicalmente distinta. Me parece que urge un nuevo diseño institucional en el país para poder dar un cauce mucho más institucional y de mayor certeza jurídica. Y en segundo lugar, quiero reiterar mi propuesta. Lo he compartido con muchos jóvenes. Una computadora con internet gratuito y acceso a banda ancha de bachillerato hasta la universidad. Me parece muy importante que ustedes, los jóvenes, puedan tener esta herramienta a su mano, una herramienta que les permita no solamente fortalecer este mundo en el que ustedes se encuentran cotidianamente, sino ser parte también de un mundo moderno. Que las maestras y los maestros, que son la gran mayoría, que están del lado de la educación, de la evaluación, de la calidad, que tienen vocación por sus alumnos, tengan también garantizado este acceso a la tecnología para tener mejores contenidos. Y necesitamos también mejorar la pertinencia en materia de educación. Hoy tenemos una sobredemanda en ciertas carreras, pero a México le siguen haciendo falta ingenierías, tecnólogos, científicos, y yo sí propongo la Secretaría, una Secretaría de Ciencia y de Tecnología y un nuevo sistema de becas, que cuando detectemos un nuevo talento desde los primeros años de edad, les podamos dar una beca hasta lograr su maestría y su doctorado. Me parece que entonces tendremos un mundo mucho más poderoso, una mayor democratización y por encima de todo, salvaguardar la libertad de expresión. Es sin duda la más importante de todas. Sí, por supuesto, no puedo más que coincidir, ya lo dije hace unos minutos, que las prácticas monopólicas siempre limitan la libertad de ustedes, los ciudadanos. Pero yo quiero hablar de que los monopolios u oligopolios no solamente los tenemos en el sector privado, los tenemos también en el sector público y he escuchado por lo menos muy poco a este respecto sobre el candidato del PRD. Quiero hacer una propuesta muy concreta, por ejemplo, en Petróleos Mexicanos. Primero, porque Pemex o el petróleo ya no seguirá siendo la fuente más importante de financiamiento de la hacienda pública. En segundo lugar, porque Pemex merece que tengamos inversión privada complementaria a la inversión pública, que no significa perder bajo ninguna manera la rectoría del Estado ni el manejo del Consejo de Administración. Lo que significa es que ustedes, jóvenes, mujeres, hombres que me están escuchando, puedan tener una oferta mucho más amplia de productos, mucho más amplias de servicio e incluso los trabajadores de Pemex tener mejores condiciones. No estamos pudiendo aprovechar los bajos precios del gas y hoy tenemos nuevas reservas de un gas que si lo hacemos bien y hacemos lo correcto, le va a dar a México crecimiento económico y a ustedes empleo y mejores ingresos, que es el gas de Lutitas. Por lo tanto, yo estoy del lado también de abrir estos monopolios y hacerlos para todos los mexicanos y no solamente para unos cuantos. ¿Mota? Por supuesto, yo no estoy hablando de privatizar Pemex. Lo que estoy hablando, queridos jóvenes, es de tener una industria petrolera moderna como la que ustedes y México necesita. Estamos hablando de las reformas que México requiere. Es claro que el candidato del PRD no quiere las reformas. Yo sí quiero las reformas. Y se los quiero decir directamente porque a eso hemos venido a este debate. Un México sin reformas es un México que no les va a dar ni los empleos ni los ingresos que ustedes merecen y necesitan. Y le quiero decir a los trabajadores de Pemex, modernizar Pemex
les va a dar mejores ingresos a ustedes, pero le va a quitar privilegios a los caciques que hoy tenemos en los sindicatos. Les pregunto a ustedes, trabajadores de Pemex, ¿qué sienten cuando la hija del líder petrolero pasea a sus mascotas por todo el mundo con jet privado y yates de lujo con las cuotas que ustedes les pagan? Si Petrobras en Brasil está financiando política social, política educativa, ¿por qué tener a Pemex de rodillas? No, me parece que aquí nos están mintiendo. Ni estamos hablando de privatizar, estamos hablando de modernizar y que México sea un mejor país. Un país sin reformas es un país condenado a la mediocridad. Yo sí estoy del lado de esta reforma energética que salvaguarda los derechos de los trabajadores, que quita los cacicazgos que tanto lastiman a costa de las cuotas de los trabajadores. No podemos condenar a México a una industria petrolera que tiene una gran potencialidad y que no la está aprovechando. Nada tiene que ver con la privatización. Josefina. Creo que he sido clarísima al decir que se tiene que abrir la inversión privada complementaria de la inversión que hoy tiene Petróleos Mexicanos. Y el otro camino que se está planteando por el candidato del PRD es un camino de deuda, porque bajar los precios por decreto o por voluntad ya lo hemos vivido antes en México. Eso nos lleva al caos, eso nos lleva a la deuda, eso nos lleva a las crisis económicas, eso nos lleva a perder lo que hemos logrado con tanto esfuerzo. Ya hemos vivido ese México donde se acaban los créditos a la vivienda, donde se acaban los créditos a los automóviles, donde los niños tienen que salirse de la escuela y se pierden las propiedades. Si las cuentas no salen, el único camino se llama deuda. Y hoy tenemos una estabilidad y debemos volver a crecer. La estabilidad no es un fin en sí mismo. De esto seguramente podremos seguir conversando, pero mi posición es clarísima. Tenemos que abrir la competencia y tenemos que permitir a ustedes, los ciudadanos, ejercer el poder que solo da la competencia. Gracias, Josefina. Bueno, yo celebro que Josefina esté a favor de la competencia en el sector petrolero. Y por otro lado, ilustrar lo que significa un monopolio. Pemex Refinación perdió el año pasado más de 260 mil millones de pesos. Un monopolio no tiene estímulos para ser eficiente. Y eso es lo que ocurre cuando tenemos monopolios de gobierno. Gracias, Gabriel. Josefina. Bueno, hoy quiero reiterar a todos ustedes que por eso la competencia debe llegar en todas las agendas. Déjenme solamente darles un dato. El 40% de las familias más pobres dedica el 30% de su ingreso a adquirir bienes de mercados de muy baja competencia. Si esto se terminase, la pobreza bajaría aún más. Cuando fui secretaria de Desarrollo Social, 9 millones de mexicanos superaron la pobreza extrema. Yo ya he transitado este camino y por eso tenemos que seguir adelante. Con mucho gusto, desde que fui secretaria de Desarrollo Social y tuve el privilegio de caminar México, hoy justamente porto una pulsera hecha por mujeres huicholas. Conozco perfectamente el Nayar, conozco perfectamente cada rincón del país y creo que tenemos que tomar decisiones importantes. Primero, que podamos ofrecerles esta educación bilingüe en su lengua original y también en español para preservar las lenguas, los usos y costumbres. Pero déjenme retomar las palabras de Ufrosina, de esta mujer oaxaqueña a la que en su comunidad no le quisieron reconocer su triunfo porque la palabra mujer no existía. Escuchando a Ufrosina, ella decía: yo respeto los usos y costumbres, lo que no puedo aceptar son los abusos y costumbres. Creo que por lo tanto los usos y costumbres, siendo tan valiosos, hoy particularmente también tienen que apegarse a los derechos humanos. Por otro lado, yo sí he propuesto la Secretaría de Cultura y me parece que la cultura no solamente es una agenda de reconciliación, es una agenda de involucramiento, de inclusión y de respeto a la dignidad de nuestros pueblos indígenas. En tercer lugar, que sigamos ampliando la cobertura de programas como es el caso de oportunidades, pero hoy con crédito a la palabra. Las mujeres son muy pagadoras. Concluimos, y ahora necesitan, candidata, tener productividad también. Gracias. Bueno, quiero decir también que se ha hecho un gran esfuerzo en estos gobiernos para acompañar a las comunidades indígenas. Hoy tenemos comunidades que tienen ya acceso a agua potable, que han transformado sus pisos de tierra en pisos de cemento,
que tienen acceso a un programa productivo, que tienen también electricidad y que a través de programas, insisto, como el Seguro Popular, 70 y más oportunidades, a través de las mujeres tienen apoyo en becas, en salud y alimentación. Es parte del acompañamiento fundamental también de las comunidades indígenas para México. Qué lástima que no esté aquí el candidato del PRI, que haya dejado su silla vacía, que le tenga miedo a los jóvenes y que, como lo dije en el debate anterior, hoy no está aquí presente y cuando pudo estar con ustedes terminó encerrado en un baño. Yo lo que quiero decir es que me preocupa que el candidato del PRD quiera llevar a consulta lo que ya son derechos de las minorías y congresos locales han aprobado y ya han tenido como un mandato. Nunca coincidiré con la criminalización de las mujeres. Gracias, candidato. En el orden, Josefina, hasta por 30 segundos, por favor. Creo que he tenido la oportunidad de dar mi opinión sobre una reforma hacendaria integral. Lo que hoy quiero insistir es en el apoyo, sobre todo, a lo que sí hacemos los mexicanos. Ha llegado el momento de volver a crecer con nuestro talento y espíritu emprendedor. Soy la hija de un comerciante, sé lo que significa vender en un mostrador y por eso apoyaré de manera decidida a ustedes, a la pequeña, a la mediana empresa y a ustedes los jóvenes. Voy a crear un banco de financiamiento de ideas para cuando tengan una iniciativa o una incubadora de negocios, cuenten también con el financiamiento necesario. Lo contesto de manera muy directa. No estaría proponiendo de entrada la legalización de las drogas y voy a decir por qué. Estoy dispuesta a formar un consejo de especialistas y escucharlos con toda responsabilidad. Pero la legalización de las drogas no es solamente un asunto unilateral. No sería suficiente una decisión de México mientras no tengamos esta corresponsabilidad mínimamente con los Estados Unidos. Déjenme darles solamente un dato. El 70% de todas las armas incautadas vienen de la venta de los Estados Unidos. Tenemos más armerías en la frontera de Estados Unidos que Walmart. Y desde 1984 aproximadamente, Estados Unidos eliminó una ley que ha hecho un enorme daño en este tráfico de armas hacia México. Por otro lado, no me niego bajo ninguna circunstancia a escuchar todas las voces al respecto con toda la disposición. Pero mientras no tengamos instituciones policíacas fuertes que los cuiden a ustedes y a sus familias, los jóvenes de Tamaulipas, de Veracruz, de Nuevo León, de Chihuahua, me lo han dicho directamente. Josefina, que no se vaya la Marina, que no se vaya el Ejército, porque no estamos seguros. Y por cierto, a diferencia del candidato del PRI, que no quiso venir, yo sí creo en ustedes, los soldados mexicanos, yo sí creo en la Marina. Yo no voy a importar a alguien más para que venga a cuidar a los mexicanos. Lo primero es que las adicciones se tienen que mirar como un asunto de salud pública. En segundo lugar, fortalecer la agenda de prevención, de valores, de construcción de ciudadanía. Y en tercer lugar, por supuesto, acompañar de mejor manera también a las familias mexicanas. Me parece que todo esto se vuelve sin duda fundamental y tenemos que tener una relación con los Estados Unidos de una responsabilidad compartida mucho más seria y que se pueda validar de manera consistente. Bueno, lo primero que quiero decir es que México sí está creciendo. Creció el primer trimestre 4.6% y no está detenido. Yo sí tengo algunos nombres que hoy quiero compartir, aunque me disculpo porque no he comentado todavía directamente con ellos, pero son mexicanas y mexicanos de primero. Entre ellos está el doctor Mario Molina, premio Nobel de Química, Carlos Elizondo, un académico destacado, Luis de la Calle, economista, la doctora Esther Orozco, Cecilia Soto y Consuelo Saizar, aparte, pues seguramente de muchos miembros de mi partido que me estarán acompañando. A todos los jóvenes del Movimiento 132 y a quien no siendo 132 es joven, y también coincide en que tenemos la posibilidad y la gran oportunidad de construir un mejor país y seguir adelante, hoy les quiero pedir su confianza y su voto. Les agradezco a quienes ya me están acompañando y les pido a otros jóvenes que no han tomado su decisión que este es el momento de hacerlo. Me comprometo a que sean ustedes quienes me presenten una terna
para decidir quién encabece los esfuerzos de la juventud, quién mejor que los jóvenes para tomar esta decisión de manera conjunta. Voy a gobernar no solamente para ustedes, lo voy a hacer con ustedes, con inclusión y por supuesto con su voz, con su voto y con este proyecto absolutamente ciudadano. Lo que vamos a decidir el 1 de julio, queridos jóvenes, es entre dos Méxicos muy diferentes, el de la restauración de un pasado autoritario, un pasado de corrupción o de caos, o bien seguir adelante con la libertad y la estabilidad y la seguridad.